Nosotros durante esta cuarentena estuvimos desarrollando varias actividades culturales y agroecológicas. Dentro de ellas emprendimos un proyecto en el marco del diplomado, en el galpón de realización de abono en Los Caobos, en el Parque Los Caobos, donde estamos realizando el sustrato para la elaboración de este proyecto tan hermoso que son los techos reverdes. Y es en la cual nosotros nos encontramos en este proyecto de los techos reverdes aquí en el casco central, en Ciudad Caracas, donde estamos incorporando el desarrollo de plántulas medicinales, comestibles, hortalizas, lumbricario. Próximamente vamos a incorporar la cría de especies animales. Creemos que el urbanismo tiene escenarios muy importantes que aportar, como son los techos de los edificios. Tienen amplios espacios para comenzar a desarrollar siembra. Gran parte de las personas que están dentro de la fundación, la mayoría son artistas y nos desenvolvemos muy bien en muchas áreas. O sea, lo que no sabemos lo aprendemos también. Nos ha tocado incluso salir en bicicletas, en patinetas, con nuestras herramientas encima. Es un tramo largo, pero eso no quita las ganas y la voluntad de seguir haciendo. Esto representa para nosotros nuestro modo de vida, nuestro estilo de vida, en donde estamos dando a demostrar desde la alimentación, el entrenamiento y nuestra vida diaria que uno puede llegar a un estado de salud plena. Agradecemos a todos los colaboradores y miembros y participantes de esta iniciativa. Bueno, la intención es unir más personas y ir sumando para, en esta visión tan bonita, ir desarrollando ya sean techos reverdes, brigadas agroecológicas y un pensamiento de verdad que entre dentro de la palabra revolucionario.